Egunon guztioi eta ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara. Gaur nirekin prentsa agerraldi honetan Xabier Baranderan dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiko gabinete burua eta gaur aurkeztera gatozen udako ikastarako zuzendaria. Gipuzkoa seikuntza politikoa etorkizuna eraikiz. Hori da jarri digun izenburua eta irailaren seian izango dena. Legaldi hasieratik gabiltza gobernantza eredu berri baten aldeko apustuaren inguruan hitz egiten. Oso apustu sendoa ari gera Gipuzkoako Foru Aldundian lan egiten eta gobernu honentzat gai hau ez da bigarren mailako kontua, gai estrategikoa baizik. Nahi dugulako batipat gizartearekin dugun harremana eta erregintza bera ulertzeko modua berriz pentsatu eta eraldatzeko erabaki irmoak hartzen joan. Hasiera-hasieratik gabiltza, legealdi hasieratik, lehenengo egunetik gabiltza murgilduta lan honen eta ekimenen honen alde lan egiten. Helburu estrategiko hori etorkizuna eraikiz. Ekimenaren baitan dago, mamitua dago, eta hori da batipat azkenaldi honetan lan egiten ari garen inguruan behin eta berriro aipatu dugun bezala. Etorkizunarekiz guretzat momentu honetan gobernantza eredu berriaren aldeko ekimenak oso ondo jasotzen du. Gipuzkoarrok aurre egin behar diegu, nola ez, erronka ekonomiko zein sozialei eta orterako gobernantza eredu berri baten alde egiten ari gara eta hori guztia horretxe esan dudan bezala, etorkizuna eraikizek oso ondo jasotzen du. Erronka horiek antzeman, aurreikusi, diseinatu eta esperimentatzeko eredua da. Hori da, beste etorkizuna eraikiz. Guztion artean, erakundeak, enpresak, elkarteak, unibertsitateak, eta lurralde hau osatzen dugun Gipuzkoar osok, pertsona guztiak, elkarlanaren bitartez, Gipuzkoa izan dadin, bizitzeko, lan egiteko eta elkarre bizitzeko Europa barruan lekurik onena. Hori da nahi duguna eta horren alde ari gara lan egiten. Dagoeneko, etorkizuna eraikiz, sakon-sakonetik Gipuzkoako gobernantza eredua eraldatzen ari dela esango nuke, bildurri gabe gainera, eta hortarako Foru Aldundiak herritarrekin eta gizarte antolaterekin harremanetan jartzeko eta herri politikak lankidetzan sortzeko bide berriak abian jarri ditu nola ez azkenengo urte hauetan. Gobernantza modu berri horiek hiru zutabetan oinarritzen dira, alde batetik gardentasuna, herritarrekin, erakundekin eta bestelako administrazio zein enpresekin elkarlanean aritzea, bigarren zutabe nagusia, eta nola ez balio publikoa sortzeko herritarren parte hartzea. Hiru zutabe horiek gure ustetan oso ondo definitzen dute gobernantza berri, eredu berri hori, eta hori ari gara nola ez etorkizunarekiz ekimen barruan lan egiten. Y este curso de verano que hoy presentamos nos va a dar la posibilidad de conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito en otros lugares y países de nuestro entorno y contrastar con referentes del ámbito internacional los avances que estamos consiguiendo en la consolidación de un nuevo modelo, un modelo colaborativo de gobernanza en Gipuzkoa, basado en la interacción con la sociedad y la experimentación activa. Gipuzkoa, en estos momentos ya tiene un hueco en el ámbito internacional, entre los territorios con las prácticas más avanzadas en esta materia, en los modelos de gobernanza, y resulta clave seguir tejiendo, zurciendo, yo diría, redes exteriores de contraste y de colaboración con otros países, otras asociaciones y otras entidades que están trabajando en los nuevos modelos de gobernanza del mundo. Y los primeros resultados del etorkizunarekiz ya también son un hecho en nuestro territorio y nos demuestran además que vamos por el buen camino, tal y como demuestran también además los diferentes estudios sociológicos que estamos haciendo y presentando a lo largo de la legislatura. Y ejemplo de ello es que la nueva agenda política que la institución foral, que la Diputación está desarrollando, está permitiendo que Gipuzkoa
pues haya superado ya definitivamente los debates del pasado que veníamos arrastrando y que esté afrontando los retos que nos plantea la sociedad del siglo XXI. Apuestas estratégicas, como puede ser la ciberseguridad, el envejecimiento saludable, la creación audiovisual, el cambio climático, la electromovilidad, la gastronomía digital, son cuestiones que nos tienen ocupados a los guipuzcoanos y guipuzcoanas y que están en la agenda política del territorio y en la gestión diaria de la principal institución del territorio, como es la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y tenemos ya también puestos en marcha programas piloto en el que están incidiendo en la vida y en el trabajo de 4.000 guipuzcoanos y guipuzcoanas. Hemos puesto en marcha también un laboratorio de las políticas públicas de Guipúzcoa, el GUNEA, que tiene también una agenda repleta de iniciativas y de actividades a partir de este septiembre, en este nuevo curso que empezamos en las próximas semanas. Por tanto, yo diría que lo que estamos haciendo es importante, pero que igual de importante es el cómo lo estamos haciendo, transformando las maneras, los modos de cómo se gestionan las políticas públicas del futuro. La experimentación colectiva y de co-creación con la ciudadanía está guiando la nueva agenda del territorio de Guipúzcoa y de esta Diputación Foral de Guipúzcoa, que está liderando los retos del futuro del territorio. Y eso va a permitir que se generen nuevos espacios de trabajo, de trabajo en común y de comunicación con la sociedad organizada. Todo esto lo estamos haciendo y de lo que se trata ahora es de contrastar, de conocer también buenas prácticas en el ámbito internacional. Y para todo ello hemos organizado este curso de verano, que le paso ahora la palabra al director del curso, al jefe de gabinete, para que dé cuenta de cuál es verdaderamente el objetivo principal de este curso de verano. Xavier. Os ando, Imanol. Eskerrik asko. Tortzea gatik, prentza horreko horretara, eta saiatuko naiz labur-labur, alde batetik ikastaro honen helburuak aurkezten, eta beste alde batetik baita ere ikastaro honen oinarrian dauden bizkarrezur nagusiak mairatzen edo jartzen. Etorkizuna eraikiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko egitasmo estrategikorik garrantzitsuena da. Imanol Lasa gobernantzako diputatuak adierazi duen bezala. Eta programa estrategiko hortan, bi bizkarrezur nagusi daude. Alde batetik, oinarrian dago agenda politiko bat geureganatzea. Gaur sistema politikoa herritarren eta gizartearen atzetik doa, nabarmen, agenda politikoari dagokionean, eta erantzun berri bat ematera ezinbestean behartuak daude. Beraz, alde batetik, agenda politiko berri bat. Eta agenda politiko berri bat esaten degunean, zer da? Ba, orokorrean munduaren aldaketaren ondorioz, jendeak kezka nagusi bezala bizi dituen gai hoietan fokalizatzea gure herri politikak. Hori da agenda politiko berria deitzen dioguna eta Imanolek ondo agertu duen. Eta bestalde batetik, importantea da baita ere, bizi dugun desafekzio momentu honei erantzutea. Politikarekiko desafekzio momentu garrantzitsuak bizi ditugu eta hori ez da kontu berria, ja urte batzutatik ona ematen ari den zerbait da, baina horrek ezinbestean pentsatzera eraman behar gaitu zer egin daitekeen, hain zuzen ere, herrigintzatik eta egitura publikoetatik errealitate horri erantzun ahal izateko. Eta agenda politiko berriaz gain, gobernantza eredu berriaz hitz egiten dugu. Eta gobernantza eredu berriaz hitz egiten dugunean, elkarlana hitz egiten dugu, gobernantza kolaboratiboa hitz egiten dugu, balio publikoa hitz egiten dugu, eta horrek zer esan nahi du? Esan nahi du, herritarrak urruti daudela politikatik, eta bilatu behar ditugula mekanismoak, bilatu behar ditugula moduak, bideak, balioak, egitekoak, herritarroiek sistema politikora ekartzeko eta deliberazio prozesuetan parte hartzeko. Gaur mundu aurreratuak duen arazorik nagusienetako bat da hau, hain zuzen ere, orokorrean sistema demokratikoarekiko ematen ari den desafekzioa, eta horren ondorioz sortzen ari dira, hain zuzen ere, populismo guzti horiek, eta horren ondorioz baita ere, gertatzen ari da, sistema publikoaren ahultzea neurri handi batean. Horri aurre egin behar zaio, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia politiko nagusienak horri aurre egin nahi dio.
Udako ikastaroan bi gai hauen inguruan arituko gara. Alde batetik, herritarrekiko daukagun distantziaren inguruan eta balio publikoa nola indartu genezakeen ari buruz arituko gara, bai? Lehen aipatzen nuen zer da balio publikoa? Herritarrak herrigintzara ekartzea. Herritarrak sistema politikoaren deliberazio publikora ekartzea. Herritarrak erakundeen arteko harreman hoietara ekartzea. Herritarrak azkenean erakundeekin konfiatzea, politikarekin konfiatzea. Gaur herritarrak politikatik urruti daude eta politikarekiko deskonfiantza handia daukate. Eta gure helburua da hain zuzen ere, ba, gai hontan erreparatzea. Zein da ikastaroaren helburua? Balio publikoari buruz hitz egitea, alegia nola lortu genezake herritarrak erakundeekin Gipuzkoan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin konkretuki, konfiantza izatea, ez bakarrik agintari publikoekin, agintari politikoekin, baita ere herri politikekin. Nola lortu genezake konfiantza hori areagotzea. Eta hortan ari gara lanean, legealdi osoan zehar, eta etorkizun eraikiz martxan jartzen baldin bada, ez da bakarrik, hain zuzen ere, proiektu berriak hasi nahi genituelako erakundean, baizik eta beste modu batetara lana egin nahi genuelako, eta diputatu nagusiak hori legealdi hasieran oso garbi utzi zuen, eta gobernantzako diputatua izan da horren lidergoa eraman duen pertsonarik esangunatsuenetako bat etxe hontan. Alegia, etengabe bilatzea, bilaketa lan bat, nola lortu konfiantza hori herritarrekin. Eta bigarrena da, bigarren helburua, konfiantza horri eta balio publikoa hitz egitea, da, bueno, eta denok gara oso kontziente munduan aldaketa garrantzitsuak ematen ari direla. Eta ikusi besterik ez dago ze aldaketa teknologikoak ematen ari diren munduan, ikusi besterik ez dago politikagintza mundu mailan nola dagoen, ikusi besterik ez dago zein diren gai berriak daudenak. Eta espazio publikoan oso gutxi hitz egiten da gai horietaz. Zeren askozaz ere badaude gai espektakularragoak, kotilloan oinarritutako gaiak, badaude hain zuzen ere titular erraza ematen dutenak, sestra politikora zuzentzen direnak, eta beraz, gai potolo eta importanteak mai gainean jartzen direnean, ba, normalean ez ditugu, fokoa ez dugu hor jartzen, kamara ez dugu hor jartzen, besteak beste bizigarelako espektakuluan oinarritutako gizarte batean eta espektakuluan oinarritutako politika baten, ez? Eta beraz, horrei aurre egin behar zaio. Bai? Eta horre aurre egiten zaio ez espektakuluan oinarritutako politika batekin, bezik eta eduki berriak mai gainean jarriz. Eta horri buruz hitz egin nahi dugu ikastaro honetan. Eta horretarako, dagoeneko hiru gauza aipatu nahi dituzke, lehenik eta behin. Mundu mailan erreferentziak diren pertsonak datoz. Eta hori ondo aprobetxatu behar dugu. Hor, uste dut dagoeneko programa daukazuela, eta ez nahi hasiko irakasle bakoitzaren kurrikuluna lantzen, baina John Bryson, hain zuzen ere, Herbert Humphreyko unibertsitateko irakaslea, balio publikoaren inguruan mundu mailan erreferentzia bat da. Eta guretzat ohorea handi bat izango da, bera gurekin egotea, egun batzuk lehenago etorriko da, berarekin hitz egingo dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren herri politikak esplikatuko dizkiogu, eta herri politika horietan lana nola egin genezakeen elkarrekin arituko gara. Ez dator hitzaldi bat ematera bakarrik, baizik eta lankidetza bat egingo dugu berarekin. Bera izango da, behar bada ikastaro honetako izarra, esperientzia handia du, eta balio publikoan, mundu mailan, segurazki mor ekin batera, bere izango da aditurik ospetsuenetako bat, importanteenetako bat, erreferentzialtasun handia duena. Asko interesatzen zaigu baita ere, balio publikoarekin batera beste gai bat. Eta da, hain zuzen ere, gizarteari entzutea. Bez? Politikariok asko erabiltzen dugu gizarteari entzutearen konzeptu hori, baino sarritan marketing operazio bat baino ez da izaten. Eta heldu beharra daukagu gizarteari benetan entzuteko gaiari. Eta hortan, komunikazio politikoan eta gizarte entzutean referentziak diren pertsona batzuk ekarri ditugu. Horietan bat da Karen Sanders. Karen Sanders estatuan ezaguna da, zeren
naiz eta Saint Maryko irakaslea den Londresko unibertsitatean, ezaguna da Nafarroako unibertsitatean, ezaguna da baita ere Espainian egin zuelako bere tesi doktorala, eta asko publikatu du eta asko landu du hemen, komunikazio politikoan aditua da, eta berarekin landuko dugu hain zuzen ere, bueno, nola entzun hobeto gizarteari. Hirugarrenik, baita ere Barbara Crosby, Humphrey Unibertsitateko, harreman publikoetako eskolako Minnesotako Unibertsitateko irakaslea, berarekin baita ere osatuko dugu panela, eta gero Maria Jose Canel, ezagunagoa gure artean, Complutenseko komunikazioko katedraduna, segurazki kazetariok edo komunikazio munduan zabiltzatenok ezagutzen duzue, eta baita ere, bueno, baurrarituko gara hitz egiten. Zertaz hitz egingo dugu ikastaro honetan? Hitz egingo dugu balio publikoaz, herritarrekin konfiantza nola landu, hitz egingo dugu nola entzun hobeto herritarrei, eta hitz egingo dugu nola ez etorkizuna eraikitzen inguruan. Eta nik esan beharra daukat badaukadala poz handi bat ikastaro hontan, zen orain artean etorkizuna eraikizi buruz hitz egin degunean ideia batzuetaz ari ginen. Eta ari ginen, hain zuzen ere, ba, asmoetaz, proiektuetaz, baina ia hiru urte pasa dira, etorkizuna eraikiz egitasmo estrategikoa martxan jarri degula, eta ia ba, mai gainean emaitzak emateko moduan gaude. Eta gobernantza eredu berriaz hitz egiten degunean, batzuetan jendeak esaten digu, bai, hori hitz politak oso ondo daude, baina hori gero zertan gauzatzen da. Ba, etorkizuna eraikiz ja realitate bada. Zertan gauzatzen da? Ba, bost erreferentzia zentro berrietan, Imanol Asa gobernantzako diputatuak esan duen bezala, erreferentzia zentroetan, think tank bat daukagu martxan, diru laguntzak ematen ari gara, hain zuzen ere, berrikuntzarako ja 80 proiektutik gora dauzkagu martxan lurralde osoan, dakizuen bezala, Gipuzkoa oso lurralde berritzailea da, apala, batzuetan isila, baino lurralde aurreratua da, ziurrenik gure inguruko lurralde guztiekin konparatuz gero maila handiko lurraldea da, bai PIB-ri dagokionean, lehiakortasunari dagokionean, eta politikak gizartearen mailan jarri behar du, eta lurraldearen tamainan jarri behar du. Eta beraz, hain zuzen ere, etorkizuna eraikitzeko proiektu horiek lurraldearen espirituari erantzun nahi diote, eta hortan ari gara, eta hori aurkeztuko dugu, udako ikastaroan. Esango dugu, ze emaitza eman dituen etorkizuna eraikizek, noraino iritsi garen, ze gauza atera diren ondo, eta ze gauza atera diren gaizki. Haciendo un breve resumen, digamos en castellano, en relación a este curso de verano, nosotros tenemos una estrategia en la casa, en la Diputación Foral de Gipuzkoa, que está sustentada fundamentalmente en etorkizuna eraikiz. Y etorkizuna eraikiz aborda dos grandes cuestiones, dos terrenos de juego. La primera de ellas es el ajuste, digamos, del sistema institucional a una nueva agenda política, a una agenda política que ya es una realidad en la vida cotidiana de las personas, en muchos de los sujetos actores del territorio, y que la política sigue hoy por detrás de esa sociedad que ya está en un nuevo escenario. Cuando hablamos de una nueva agenda política, estamos hablando de la competitividad, estamos hablando del envejecimiento, estamos hablando de la inmigración, ¿no? Vosotros que seguro estáis mucho más metidos en la agenda diaria de las cosas desde un punto de vista periodístico, no hay nada más que coger los periódicos para darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que las cosas que aparecen en la agenda política son sustancialmente distintas a lo que eran hace unos cuantos años. Estoy hablando de la inmigración, de la diversidad, del cambio cultural que se está produciendo, del efecto de las tecnologías que nos está transformando en nuestra vida cotidiana. El sistema político y el sistema institucional no puede dar la espalda a eso y tiene que centrar y focalizar su actividad política pública en ese tipo de cuestiones. La Diputación Foral de Gipuzkoa, con sus aciertos y supongo que también con sus errores, ha puesto el foco estratégico en esta agenda y estamos absolutamente empeñados en tener un ajuste perfecto con la sociedad que camina por delante de nosotros en estas cuestiones, en darle una respuesta. Y en segundo lugar,
El diputado general suele insistir mucho, y lo hacía también a inicio de legislatura, en el cómo hay que hacer las cosas, ¿no? A nadie se le escapa la desafección política que existe, a nadie se le escapa la lejanía, digamos, de la ciudadanía, de la deliberación pública y de las cuestiones públicas. Llegan elecciones cada 4 años, la gente vota sí, pero una democracia avanzada requiere de la participación de la gente, requiere de una identificación de la política de la gente, y eso, pues ciertamente, el mundo occidental vive una enorme crisis de desafección política. Y en esta estrategia, en segundo lugar, vamos a hablar sobre todo del valor público, y vamos a hablar de cómo recuperar la confianza de los ciudadanos y de cómo hacer que los ciudadanos se impliquen mucho más en la deliberación política pública. Y para nosotros, pues, hay dos palabras que definen muy bien, digamos, como resultado final de esta estrategia. La primera es, hay que empezar a trabajar en términos colaborativos con la ciudadanía, y el nuevo modelo de gobernanza y Etorkizunera X responde a esa cuestión. Y, en segundo lugar, hay que ajustar mejor nuestros objetivos con los objetivos de la ciudadanía en términos de una agenda política. El curso de verano, no voy a repetir todo porque creo que tenéis suficiente información al respecto, va a pivotar sobre 3 cuestiones. La primera es cómo configurar el valor público en Guipúzcoa, cómo mejorar, digamos, la implicación de la ciudadanía. Para ello traemos a personas que son referentes en el mundo. Especialmente John Bryson es una referencia mundial en valor público, digamos. Y bueno, yo creo que va a ser un lujo y un placer escucharle. Viene unos días antes, vamos a trabajar con él. Le hemos invitado a participar en este curso de verano, pero queremos que colabore con Etorkizunera X. Queremos que los mejores en este tipo de cuestiones colaboren, digamos, con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Llevamos una estrategia de identificación de personas con referencialidad y capacidad en las cuestiones de gobernanza a nivel mundial para que colaboren en Guipúzcoa, porque tenemos el propósito de modernizar, lo ha dicho antes Imanol, la administración y los modelos de gobernanza. Bryson es una referencia para nosotros, y vamos a trabajar con él y vamos a tener este curso de verano. Vamos a trabajar también la cuestión de la comunicación política y sobre todo la escucha activa con la ciudadanía. Es un elemento absolutamente sustancial. Se habla mucho de escuchar a los ciudadanos, pero en general hay una tendencia importante a la utilización marketingiana de ese concepto, ¿no? Pero hay que hincarle el diente porque el tema de la desafección es un tema serio. Vamos a trabajarlo con Karen Sanders, catedrática de comunicación, con María José Canel y también con Bárbara Crosby, que viene de la misma universidad que Bryson y que van a apuntalar. Y, en tercer lugar, he dicho confianza, escucha, y en tercer lugar, que para nosotros es un orgullo poder ya mostrar los primeros resultados de Etorkizunera X, del programa de Etorkizunera X, ¿no? Cuando alguien pone una estrategia de esta naturaleza digamos, en la legislatura, pues lo primero que se suele escuchar es, eso está muy bien, eso de la colaboración, de la nueva agenda política, de los centros de referencia, pero que no se quede, digamos, ahí, ¿no? Que no se quede en una idea, que no se quede en una exposición pública, que no se quede en una reflexión estrictamente de papel y luego se queda en el cajón, ¿no? Y Etorkizunera X es hoy una realidad, con sus problemas, con sus contradicciones, pero es una realidad. Están en marcha los 5 centros de referencia, presentados, adjudicados, en desarrollo. Tenemos más de 80 proyectos de innovación pública en marcha en todo el territorio. Hemos creado ya una red de configuración de emprendizaje realmente potente en el territorio. Bueno, Etorkizunera X, y en este curso precisamente lo que vamos a hacer es dar cuenta de todo eso, ¿no? Una especie de dación de cuentas a la sociedad para poder explicarles qué es lo que estamos haciendo. Bueno, no sé si me he alargado un poco, pero bueno, este es el curso de verano. Solo quiero decir que el curso de verano para mucha gente ya está siendo un éxito porque tenemos más de 100 personas que están apuntadas en 120, dice el ENE, en el curso. Eso muestra ya un cierto interés en la cuestión y bueno, pues este es el curso y lo que os queríamos presentar. Por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión, pregunta, reflexión. Eskerrik asko.